los vecinos y vecinas de Chapela, de Tey, de Redondela, de Vigo, todos los que nos unimos aquí porque esta es la forma de conseguir las cosas. Somos a unión de la gente es lo más importante. No llega con escribir no Facebook, no Twitter. Aquí nos vemos las caras, estamos todos juntos, nos damos fuerza uno a otro. Es un único jeito así de conferir que los políticos se muevan, porque no fan más que promesas y al final nunca fan nada. Todo el mundo está de acuerdo de que esto es una indignidad, es un ultraje para Chapela, para Tey, pero al final ninguém fan nada. También queremos, José, queremos agradecer a los políticos la posición de Redondela, o BNG, o PSOE, a ER, Redondela Pode, que nos apoyan en esta reivindicación. Queríamos decir lo mismo del gobierno municipal, que les llamamos para convidarlos a ir aquí y ni siquiera cogen el teléfono. No entendemos que están diciendo en la prensa que están a favor de la eliminación de peaje y después no ven a cara. También queremos agradecer a políticos, a representantes de Marea, do PSOE, dos diputadas, una aquí presente, que nos presenta, que nos apoyan, que van a presentar mociones y preguntas en el Congreso de los Diputados. También queremos agradecer a parlamentarios do BNG que nos apoyaron en el Parlamento Galego y que nos siguen apoyando. Y los parlamentarios do PSOE que también están aquí y también nos apoyan en el Parlamento Galego. Pero tenemos una cosa muy clara. Si o que fai a fuerza y o que cambia voluntades los políticos es a fuerza de los vecinos, do povo. Si, con estas concentraciones, manifestaciones que pagamos, es una única manera de que cambien a su prioridad por los partidos, porque entendemos que los representantes políticos primero tienen que representar al povo. O povo es el que le da poder. Que tienen que poner ante todo, tienen que poner al povo ante los intereses de los partidos políticos. Que es lo que fan normalmente. Aquí esto es incomprensible. Lo que pasa aquí, que solo Redondela, Chapela, Tey, teníamos que pagar una peaje por una circunvalación, esto no pasa en ningún sitio. No pasa en Compostela, no pasa en Pontevedra, no pasa en Coruña, no pasa en ningún sitio. Solo nos, que ahorita por arriba, en Chapela, en Tey, sufrimos las infraestructuras, nos pasan por encima y no tenemos ningún beneficio. No podemos ni siquiera utilizarlas. Esto es parecido a no sé si... Increíble, pasan por diante de nos, no sé si lembrades a película Bienvenido Mr. Marshall. Todo el mundo estaba no povo esperando as axudas e pasan por diante deles e non lle dan ni puñetero caso. Pois os povos de as parroquias de Chapela, de Teix, pasanos o mesmo. Estamos aquí que nos toman por idiotas. É unha indignidade. Temos que xuntarnos todos para conseguir e cada vez facer máis forte para conseguir que se movan. Non o peaxe de Rande, peaxe gratuito xa. Tramo urbano desde Torres de Padín a Vigo con saídas e entradas aquí en Teix. Agora vou pasar ao micrófono ao meu compañeiro de Teix. Ben, boas tardes a todos e a todas. É un éxito esta primeira movilización, é un feito histórico porque é a primeira vez que nos movilizamos as parroquias de Teix e Chapela nunha reivindicación conxunta nos puntos que acaba de comentar o compañeiro da Asociación de Veciños de Chapela. A decisión de facer aquí esta movilización non é casual. Eliximos as Torres de Padín porque entendemos que cando se fala de convertir a P9 en acceso á cidade de Vigo en tramo urbano, debe ser desde este punto, non máis adiante. Porque aquí, ademais, é xa moi factible, como podedes comprobar, unha saída daqueles vehículos procedentes do tramo Rande Puxeiros. Polo que nos levamos tempo insistindo ás diferentes administracións, o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galiza, que a solución, ou parte da solución, o problema de comunicación
de tráfico que padecemos seis en Chapela pasa por convertir a Perón en tramo urbano, pero desde las Torres de París hacia el centro de la ciudad de Vigo. Efectivamente, con varios accesos, un de ellos aquí. En segundo lugar, a supresión de la peaxe RAN de Vigo. No tiene ninguna lógica que del otro lado de la ponte ya no se pague por circular por la P9 y en este tramo ainda tengamos que pagar 90 céntimos. Cuando además, como apuntaba Marcial, a otras ciudades galegas, como quiero lembrar Pontevedra o Compostela, a sus circunvalaciones o accesos son gratuitos a través de la P9. Por lo tanto, vamos a continuar con las movilizaciones. Esta es la primera. Estoy seguro que las vindeiras que convoquemos van a ser más numerosas, porque además la movilización es lo que puede conseguir que por parte del Ministerio de Fomento presione a UDASA y conseguir estas reivindicaciones que yo digo que no son solo de Teis y de Chapela, son de Vigo y de su entorno. También un tema importante que estamos a reivindicar y que no es menor es que por parte del Ministerio de Fomento se obliga a UDASA a investir algo en reducir la contaminación acústica. Este es el tramo de autoestrada del Estado que presenta más nivel de contaminación acústica. Y no lo decimos los vecinos ni las vecinas, o di a propia UDASA. Es un escándalo que después de 35 años UDASA no tenga gastado un solo céntimo en reducir la contaminación acústica a través de pantallas o de asfalto. Únicamente pretende seguir cobrando peaje con beneficios millonarios y no repercutir nada en la calidad de vida de los vecinos y las vecinas que tenemos que padecer esta infraestructura. Por lo tanto, que tenga claro el Ministerio de Fomento, o Gobierno del Estado y la Xunta de Galicia que las movilizaciones van a continuar. Y quiero informaros que esto ya tuvo un éxito, que é que la propia Consejería de Infraestructuras se nos llamara onte de Compostela para convocarnos a una xuntanza. Luego de ter enviado en los últimos meses reiteradas cartas y pasando oídos xordos, a raíz de esta convocatoria se nos llamaron a una reunión. Eso no quiere decir que nos vayan a dar una solución. Esto va a llevar tiempo. Si somos conscientes que vamos a tener que seguir movilizándonos, pero ese es el comienzo, no el fin. Y no vamos a parar hasta conseguir a P9 urbana desde Palín o centro, a supresión de la peaxe RAN de Vigo, y de una vez que se reduce la contaminación acústica y aquellos que vivimos en el entorno de autoestrada podamos tener una mejor calidad de vida. Porque no parece lógico que vayamos a Portugal y nos accesos a Ciudad de Porto esté cheio de pantallas y aquí no echan ni una, no gastan ni un euro, solo piensan en su beneficio. Basta ya de abusos, basta ya de abusar de la paciencia de los vecinos y las vecinas. Tenemos que continuar. Gracias a todos y a todas, e esto continúa. ¡Adiante! Bueno, tenemos... Esto es un poco para la zona de Chapela, de Rande, pero quiero aproveitar también para Tei. Queremos reivindicar también que hubo promesas, muchas promesas, se estaba haciendo una comisión de seguimiento de las obras de la autopista. La última que tuvimos fue en febrero. En febrero se convocó para marzo. Y hasta hoy no nos volvieron a convocar. Aquí tenían que estar los representantes del gobierno municipal, que son quienes tienen que convocar esa comisión. ¿Por qué esto no se hace a pesar de reiteradas peticiones que le hacemos? Tenemos el colegio de Iglesia sin comenzar, ahí no se mueve ningún gramo de tierra. Tenemos todos los viales de servicios alrededor de autopista sin rematar. Tenemos a Ponte de Trasmayor, que es una vergüenza, eso es imposible de pasar por ahí. E ademais, queremos eliminar, como sexa, o tráfico pesado tanto de Teis como de Chapela. En Chapela falamos, as empresas, con Pescanova, con Fiolla, con Alcosa, estaban dispostos a colaborar e sacar un vial directo, que xa está, o vial de Alcosa, directo a autoestrada.
non se movilizan para nada. Falamos con a autoridade portuaria, co goberno municipal, e dixeron que iban a facer un proxecto antes de final de ano. Por agora, nada. Estamos en novembro e non sabemos absolutamente nada. E parece é vergonzoso que aquí non ten a cara para nada. No, eu quería poner unha mención. Aquí hai moitos veciños e veciñas de Teis, e quería facer referencia que tamén temos unha loita importante. En as últimas semanas temos manifestado polas rúas do barrio, que en relación a que temos un problema tamén no tráfico pesado. Aquí pasan moitos camións polas rúas de Teis, pero concretamente na zona de Guixar, supoño que estaríades vendo na prensa que estamos a mobilizar e vamos a seguir en relación ao almacenamento que temos ali de contedores e o paso de camións. Na zona concretamente de Guixar, Avenida de Guixar e Julián Estevez, están a pasar diariamente máis de 300 camións cara aos almacéns que allí existen e cara aos terreos de allí, o que provoca, como podedes imaginarvos, múltiples molestias aos veciños e veciñas desta zona de Teis. Vamos a seguir apoiando nesta loita, porque unha loita tamén xusta. Levan padecendo esta situación desde hai máis de 10 anos e saben que a asociación está con eles, o barrio está con eles, e ata que o Concello tome cartas no asunto en serio, non só con declaración de intención, vamos a seguir tamén movilizándonos por este tema, pero tamén polos problemas de tráfico xerados polos almacéns e polo paso de camións en Guixar. Muy bien, Anxo, muchas gracias, Marcial y Anxo. Daros las gracias a todos los asistentes. Creo que hoy estamos dando un gran paso adelante para acabar con esta injusticia, como decía Anxo y Marcial, una injusticia que hace años que debiéramos de haber dejado de pagar y un peaje que a todas luces no deberíamos de pagar desde hace mucho tiempo, porque del mismo modo que lo consiguieron los habitantes del Morrazo, lo vamos a conseguir nosotros. Somos los más perjudicados por estas obras de ampliación y es indignante que tengamos que seguir pagando un peaje que ya hay que acabar con él. Hay que dar gracias a todos los partidos políticos que nos están apoyando, a varios diputados que van a llevar propuestas y peticiones al Congreso de los Diputados para acabar con esta injusticia en la que estoy seguro que pronto vamos a acabar con ella. Gracias a todos y vamos a quedar un poquito más de tiempo aquí y gracias. Thank you.